Bueno, primero que nada, saludar esa audiencia, esos más de 10 millones de dominicanos que nos han estado brindando su apoyo en el día de hoy y en todo el transcurso de los Juegos Panamericanos, apoyando a cada atleta que está representando el país. Bueno, realmente revalidé la medalla de plata. No era la idea volver con el mismo resultado de los Juegos Panamericanos pasados. La meta y nuestras expectativas estaban bien claras, estaban bien altas. Trabajamos arduamente para conseguir el resultado que andábamos buscando, que era posicionarnos con la medalla de oro, pero realmente las cosas no se dieron como pensábamos y lamentablemente nos vamos con el sabor de plata para la República Dominicana. Sí, de hecho, tuve el fin de semana pasado un Grand Prix en China. Tuve un pequeño choque con un atleta de Turquía y bueno, tan pronto llegué a República Dominicana comencé dándome seguimiento en cuanto a eso para llegar en las mejores condiciones posibles, pero al final de cuentas tratamos de hacer lo posible para obviar esa pequeña molestia que teníamos y hicimos lo posible por darle esa medalla de oro al país que tanto lo necesita. Y lamentablemente caímos en la final, pero de todo modo tenemos una plata que sumamos más al medallero dominicano. Bueno, realmente tuve un choque en la rodilla izquierda. No tuve mucho tiempo para realizar los estudios a profundidad, pero realmente no resultó nada grave, simplemente tenía un poquito de inflamación. Pero no es excusa por la cual no pudimos obtener la medalla de oro. Tratamos de hacer todo lo posible, hay detallitos que se nos fueron de la mano y lamentablemente nos quedamos con el segundo lugar.